Luis Nishizawa, hijo del japonés Kenji Nishizawa, y su madre María de Jesús, fue un gran pintor mexicano que fue reconocido por obras como La Capilla, Encinas, Tlayapan, entre otras. Además de ganar el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Nishizawa comenzó su carrera cuando fue aceptado en 1942 en la Academia de San Carlos. Desde 1951, en su primera exposición en el Salón de Artes Plásticas, se ha convertido en uno de los más importantes exponentes del arte mexicano. En la construcción denominada Partenón, fue albergada la primera biblioteca de la Escuela Nacional de Agricultura, ahora Universidad Autónoma Chapingo. Las técnicas que el pintor utiliza es el arte libre, abarcando desde el expresionismo hasta el abstraccionismo. Por lo tanto, la Universidad Autónoma Chapingo fue quien invitó a Luis Nishizawa a plasmar pinturas en referencia al agricultor mexicano. Del lado sur de la construcción presentan el origen y el desarrollo de la agricultura en México. En el flanco norte simbolizan la fundación de la Escuela Nacional de Agricultura de San Jacinto. Es considerada en la lista nominal de UNESCO sobre patrimonio cultural. Ven y conócenos.